soplo de Dios, dame vida, dame vida. Soplo de Dios, dame vida, dame vida. Suave brisa de la paz, tu rumor me trae calma frente a los terremotos. Mi manto cubrirá mi rostro, manténme de pie en la entrada. Yo quiero oír tu palabra, soplo de Dios. Dame vida, dame vida, soplo de Dios, dame vida, dame vida. Viento de la libertad, no sé de dónde viene. Demos, Señor, quisiera nacer de tu aliento. Soplo de Dios, dame vida, dame vida. Soplo de Dios, dame vida, dame vida. Ráfaga de eternidad, fuerte como la verdad, resuena en mi casa. Enséñame a expresar que yo hable tu idioma, Señor. Amén.
tiene sentido sin vos, no tengo sentido sin Dios. Soplo de soplo de Dios, dame vida, dame vida. Suave brisa de la paz, tu rumor me trae calma frente a los terremotos. Mi manto cubrirá mi rostro. Manténme de pie en la entrada, yo quiero oír tu palabra. Soplo de Dios, dame vida, dame vida. Soplo de Dios, dame vida. Ser de tu aliento, soplo de Dios, dame vida, dame vida. Soplo de Dios, dame vida, dame vida.
sin Dios. Dame vida, dame vida.
oído mi voz. No tiene sentido sin vos. No tengo sentido sin Dios. Soplo de Dios, dame vida, dame vida. Cantarle a mi Señor, quiero alabarle y darle gracias por su amor. Hoy he venido para cantarle a mi Señor, quiero alabarle y darle gracias por su amor. Canta, 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 baila, 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 como lo hacía el Rey. Canta, 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 baila, 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 como lo hacía el Rey David. Canta, 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 baila, 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 como lo hacía el Rey David. Canta, canta, canta. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, bendito sea Dios que en su gran misericordia nos hizo renacer por la resurrección de Jesucristo, que su gracia salvadora esté siempre con cada uno de ustedes. Muy, pero muy buenas tardes, la comunidad virtual, la sugerencia, la habitual, vayan anotando sus intenciones por la cual ustedes quieren ofrecer esta Santa Misa. Nosotros vamos a ofrecer esta Santa Misa por en acción de gracia por el cumpleaños de César Alegre y también por la salud de Silvia, Fátima, Rocío, Nicolás y Rita. Por nuestros hermanos que partieron a la casa del Padre, Teodoro Alegre, Dionisia Pérez,
Humberto Alegre, Ramón Roja y Marta Suárez, Aidez Carabajal, Fabricio Castellano, Antonio Morínigo, Delia Contantino, Rodolfo Benítez, Dora Minojosa, ahí estamos. Para celebrar dignamente este sagrado misterio, vamos a reconocer nuestros pecados, nuestras faltas y vamos a pedirle perdón a Dios. Señor, tú que has destruido el pecado y la muerte con tu resurrección, Señor, ten piedad. Tú que has renovado la creación entera con la resurrección, Cristo, ten piedad. Tú que das alegría a lo vivo y la vida a lo muerto con tu resurrección, Señor, ten piedad. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados, nos lleve a la vida eterna. Oremos. Dios de misericordia, que abres la puerta del reino de los cielos a los renacidos por el agua y el Espíritu Santo, aumenta en tus hijos el don de la gracia para que, purificados de todos sus pecados, puedan gozar de los bienes prometidos. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y de Dios por los siglos de los siglos. Los apóstoles. En aquellos días, Esteban decía al pueblo, a los ancianos y a los escribas: hombres rebeldes, paganos de corazón y cerrados a la verdad, ustedes siempre resisten al Espíritu Santo y son iguales a sus padres. ¿Hubo algún profeta a quien ellos no persiguieran? Mataron a los que anunciaban la venida del justo, el mismo que acaba de ser traicionado y asesinado por ustedes, los que recibieron la ley por intermedio de los ángeles y no la cumplieron. Al oír esto, se enfurecieron y rechinaban los dientes contra él. Esteban, lleno del Espíritu Santo y con los ojos fijos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús, que estaba de pie a la derecha de Dios. Entonces exclamó: veo el cielo abierto y al Hijo del Hombre de pie a la derecha de Dios. Ellos comenzaron a vociferar y, tapándose los oídos, se precipitaron sobre él como un solo hombre y, arrastrándolo fuera de la ciudad, lo apedrearon. Los testigos se quitaron los mantos, confiándolos a un joven llamado Saulo. Mientras lo apedreaban, Esteban oraba diciendo: Señor Jesús, recibe mi espíritu. Después, poniéndose de rodillas, exclamó en alta voz: Señor, no les tengas en cuenta este pecado. Y al decir esto, expiró. Saulo aprobó la muerte de Esteban. Palabra de Dios. Pongo mi vida en tus manos, Señor. Pongo mi vida en tus manos, Señor. Sé para mí una roca protectora, un baluarte donde me encuentre a salvo, porque tú eres mi roca y mi baluarte. Por tu nombre, guíame y condúceme. Pongo mi vida en tus manos, Señor. Yo pongo mi vida en tus manos. Tú me rescatarás, Señor, Dios fiel. Confío en el Señor. Tu amor será mi gozo y mi alegría.
pongo mi vida en tus manos, Señor. Que brille tu rostro sobre tu servidor. Sálvame por tu misericordia. Al amparo de tu rostro, ocultas a tus fieles de las intrigas de los hombres. Pongo mi vida en tus manos, Señor. Señor esté con ustedes. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Lucas. La gente preguntó a Jesús: ¿qué signo haces para que veamos y creamos en ti? ¿Qué obra realizas? Nuestros padres comieron el maná en el desierto, como dice la Escritura. Les dio de comer el pan bajado del cielo. Jesús respondió: les aseguro que no es Moisés el que les dio el pan del cielo. Mi Padre les da el verdadero pan del cielo. Porque el pan de Dios es el que desciende del cielo y da vida al mundo. Ellos le dijeron: Señor, danos siempre de ese pan. Jesús les respondió: yo soy el pan de vida. El que viene a mí jamás tendrá hambre. El que cree en mí jamás tendrá sed. Palabra del Señor. Buenas tardes a todos. La Iglesia es una gran familia diseminada por todo el mundo. Si bien es cierto, nos preocupa y mucho la guerra en el mundo, rezamos muy especialmente por la violenta guerra en la tierra del Rey de la Paz. Por eso ofrecemos esta misa pidiendo paz para el mundo, pero también paz para muchos sectores de la humanidad en donde no hay ni drones explosivos, tampoco hay bombas, pero está la injusticia, que la injusticia genera violencia. Tantos lugares en el mundo donde se desatan también guerras, pero que no son noticia porque pareciera no importan a nadie. Guerras violentas, pero también la violencia de la indiferencia, del hambre, la violencia de las drogas, del narcotráfico. La Pascua, como decíamos el domingo pasado, es el tiempo en donde el Señor resucitado se manifiesta deseándonos la paz, pero al mismo tiempo nos pide que seamos nosotros constructores de esa paz. Y en ese sentido, nosotros los cristianos no solo tenemos mucho para hacer,
sino también la humanidad y aquellos que no creen en Dios y conocen cuál es nuestra vocación, nuestra misión, esperan que nosotros seamos artífices, mensajeros, constructores de la paz. Rezamos entonces por la paz en el mundo, por la paz en el corazón de la humanidad, de todos los hombres y mujeres, más allá de la fe, pero que tengan buena voluntad. También hoy nos unimos como Iglesia a la alegría del Padre Gustavo Mucciutti. Los que somos de la vida consagrada lo conocemos mucho, un hermano de San Juan de Dios, que siempre estaba atento a cuando un hermano, una hermana se acercaba y personalmente se encargaba de recibirnos. Digo porque yo fui muchísimas veces beneficiado por su hospitalidad. Él ahora está en Entre Ríos. Por eso desde aquí, Gustavo, aquí somos varios exponentes de la vida consagrada. Están las Semanas del Clarac y en mí todos los oblatos. Un abrazo grande y que celebres con alegría el día de tu ordenación. Y nosotros pedimos para que el Señor nunca, nunca te prive de ese corazón hospitalario y abierto que tenés para todos, especialmente para los que más necesiten experimentar el amor y la misericordia de Dios. Hoy Jesús nos habla ya del pan de vida. Estamos en el capítulo 6 del Evangelio de Juan. Como nosotros sabemos, Juan no es un evangelio sinóptico, es decir, no es el evangelio que nos presenta a un Jesús histórico, a un Jesús cronológico, sino que en Juan cada detalle, cada palabra es acontecimiento, es signo, es mensaje. Ya comienza a presentar a un Jesús resucitado que es pan para nuestras vidas. Claro, el pueblo judío tenía la experiencia de Moisés en el desierto, pero también el pueblo sabía cómo ese pueblo se había hartado del maná, ¿sí? Nosotros no recibimos el pan que de alguna manera, usando palabras nuestras, se pasa o se pudre. Recibimos un pan que es vida, y si lo recibimos así, vida con mayúscula, nos hace a nosotros no solo instrumentos de paz, sino también generadores de vida nueva, de esperanza. Porque al recibir a Jesús Eucaristía, nos convertimos nosotros también en Eucaristía. El tiempo pascual es un tiempo en donde tenemos que aprovechar para ir a las fuentes de nuestra fe. Y la Eucaristía no solo es fuente, sino también es culme de nuestra vida cristiana. Por eso que la cita especialmente del sábado a la tarde, del domingo con el Señor, sea una cita no obligatoria, sino que se convierta en una necesidad. Así como necesitamos salir a comprar algo que nos olvidamos para terminar de cocinar, bueno, con la misma prontitud nos preparemos también cada sábado, cada domingo para celebrar la Eucaristía. Y los que podemos, los que tenemos la gracia de poder hacerlo diariamente, pedirle a Jesús que se convierta vida en nosotros, que se haga vida en abundancia, sabiendo que tanta gracia que es la vida misma de Él en nuestra pobre vida, se haga servicio para los demás. Que así sea.
los niños que empiezan la vida, por los hombres sin techo ni hogar, por los pueblos que sufren la guerra, y ofrecemos el vino y el pan. Pan y vino sobre el altar son ofrendas de amor, pan y vino serán después tu cuerpo y sangre, Señor. Pan y vino sobre el altar son ofrendas de amor, pan y vino serán después tu cuerpo y sangre, Señor. Por los hombres que viven unidos, por los hombres que buscan la paz, pueblos que no te conocen, te ofrecemos el vino y el pan. Pan y vino sobre el altar son ofrendas de amor, pan y vino serán después tu cuerpo y sangre, Señor. Pan y vino sobre el altar son ofrendas de amor, pan y vino serán después tu cuerpo y sangre, Señor. Recen, hermanos, para que este sacrificio medio de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Señor, reciba de tu mano este sacrificio para la alabanza y gloria y gloria a su nombre, para nuestro bien. Recibe, Señor, las ofrendas de tu iglesia desbordante de alegría y después de haberle concedido el motivo de un gozo tan grande, concédele participar de la felicidad eterna. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad, es justo y necesario, en nuestro deber y salvación, glorificarte siempre, Señor, pero más que nunca en este tiempo en que Cristo, nuestra Pascua, ha sido inmolado. Él sigue fortaleciendo por nosotros, ofreciéndose por nosotros e intercede constantemente en nuestro favor. Inmolado ya no muere más, muerto vive para siempre. Por eso, con esta efusión del gozo pascual, el mundo entero está llamado a la alegría, junto con los ángeles y los arcángeles, que cantan un himno a tu gloria diciendo sin cesar: Santo el Señor, Dios del universo, Santo el Señor, Dios del universo, Santo el Señor, Dios del universo, por ti santo es. Oh, 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 hosana en el cielo, oh, 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 hosana en el cielo, oh, 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 hosana en el cielo, por ti grande es. Bendito es, bendito es el que viene, bendito es, bendito es el que viene, bendito es, bendito es el que viene, en nombre de Dios. Oh, oh, hosana en el cielo, oh, 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 hosana en el cielo, oh, oh, hosana en el cielo, por ti grande es. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad.
Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se convierta para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor. Él mismo, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracia, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Señor mío y Dios mío, aumenta mi fe y la fe de mis hermanos. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y, dándote gracia de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Señor mío y Dios mío, aumenta mi fe y la fe de mis hermanos. Este es el misterio de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos hace digno de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuanto participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, con nuestro Papa Francisco, nuestro Padre, Obispo Jorge, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por el amor. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron con la esperanza de la resurrección. Recordamos a nuestros queridos difuntos, a los que descansan en el cinerario parroquial, y a los que hemos nombrado al comenzar la Eucaristía. Recíbelos, Padre, a todos con amor en tu casa. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen Madre de Dios y Madre nuestra, San José, su esposo, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Recordando siempre la enseñanza de Jesús, que nos dice: cada vez que necesiten algo, recurran al Padre, Él está siempre atento a sus necesidades. Con esta oración que es el Padre nuestro, rezamos: Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos deje caer en tentación, líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo el poder y la gloria por siempre. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz le dejo, mi paz le doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad,
tú que vives y reina por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté con cada uno de ustedes. Fraternalmente nos damos el saludo de paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos paz a nosotros, danos paz. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos nosotros los invitados a la cena del Señor. No soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para ser. El cuerpo y la sangre de Cristo nos guarde para la vida eterna. Creo, Jesús mío, que estás realmente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte en mi alma. Como ahora no puedo recibirte sacramentalmente, ven a mi corazón. Te abrazo y me uno todo a ti. Que me mantengas siempre en tu camino y no permitas, Señor, que nunca me separe de ti. Amén. Sabes bien lo que yo tengo guardado en mi interior, todo aquello que me aturde, lo que no puedo evitar, esas cosas que no dejan caminar. Tu Señor, cosas que no dejan caminar.
Oremos. Padre, mira con bondad a tu pueblo y ya que los has renovado con los sacramentos de la vida eterna, concédele alcanzar la gloria de la resurrección. Por Jesucristo nuestro Señor. ¿Algunos avisos, Padre? Damos gracias al Señor que hoy podemos transmitir la misa, entonces sabemos que esta Eucaristía llega a toda la diócesis. Invitarlos para el próximo sábado, fin de semana del Buen Pastor. A las 11 de la mañana, dos seminaristas nuestros y tres candidatos al diaconado van a ser admitidos a las Sagradas Órdenes. Esto es una alegría para toda la familia diocesana. El domingo estuvo Franco, un seminarista que estuvo con nosotros 2 años, haciendo esta invitación. Él es uno y el otro seminarista es Matías Mancilla, que está ahora en la parroquia Laura Vicuña. Esto es el próximo sábado 20, sábado del Buen Pastor, a las 11 de la mañana. A la tarde, a las 16 horas, comienza la jornada del Buen Pastor, que tiene mucha, mucha vida en nuestra diócesis y de donde surgieron varias vocaciones. Invitamos a chicos, chicas, novios, matrimonios, todos los que deseen compartir esa tarde de encuentro, reflexión sobre la vocación. La vocación es el llamado de Dios a la felicidad. Lo importante es discernir por dónde Dios nos quiere felices. No hace falta anotarse, directamente venir aquí al Colegio Cristo Rey a las 4 de la tarde. Y termina con la misa a las 19 horas, en donde acompañaremos también a las hermanas del Clarac en la renovación de votos de 2 de sus hermanas y hermanas nuestras, ¿sí? Entonces, el sábado va a ser muy movidito y los esperamos para seguir celebrando el triunfo de Jesús sobre la tristeza y que esa alegría se transforme en vida y en vida que se contagie. Agradecemos también por la intercesión de nuestra Madre del Cielo, la María Santísima, y le regalamos una rosita a cada uno. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Nuestra Señora de Fátima, el Señor esté con ustedes. Junto al Padre vamos a darle la bendición. Por intermedio de la Santísima Virgen, este Dios que es bondadoso, misericordioso, nos bendiga, el que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. La misa ha terminado, pueden irse o quedarse en paz. Demos gracias a Dios. Muy, pero muy buena noche, buen descanso.